Hace 201 años, don José Eduardo de Cárdenas dijo simplificar la administración del erario nacional, ya ahorrándose empleados y ya formándose las veredas más breves que se pueden para evitar gastos y demoras. Carga burocrática. Carga burocrática. Quiero decirles que, recabé datos, el gobierno de Manuel Gurría se encontró con 43 mil empleados, hubo un programa de retiro voluntario y se bajó a 38 mil. El día de hoy, después de los gobiernos de Roberto Madrazo, Manuel Andrade y Andrés Granier, se incrementó en 40 mil la burocracia, hoy hay 78 mil. Lo cual no significa que se otorgue un mejor servicio, no una mayor burocracia garantiza un mejor servicio. Cuando se tienen que hacer trámites, estamos ante un tremendo aparato. Alguien decía que se puede medir la calidad de un gobierno en la medida en que respete el tiempo de los gobernados. Y eso es simplificación. Ahí está el inmenso reto. ¿Debe el Estado crear empleo mediante la nómina? Yo creo que no. Yo creo que el Estado debe crear las condiciones para que los empleadores generen empleo. A mí me parece que tal vez el problema más serio de Tabasco es disminuir la burocracia. Andrés Granier intentó un programa de 9,000 que se retiraran, logró liquidar a 3,200 con serios problemas y ahí se frenó el programa. Si vemos nada más el municipio del centro, yo recuerdo que el licenciado Rosado Sastre tenía un personal en el municipio finales del gobierno de principios del gobierno de Mario Trujillo de menos de 1,000. Ahorita el municipio del centro tiene cerca de 9,000. Híjole, ¿no? O sea, esto es gobierno del Estado. Si hablamos de los municipios y si hablamos de que muchas administraciones, al ver que venía otro partido, basificaban personajes y se vino también un problema que no está claro de los pasivos laborales y las demandas que hay pendientes hacia los ayuntamientos y hacia el Estado, y por otra parte que los fondos de pensiones no están fondeados y una disminución notable del presupuesto de Tabasco. Tabasco tuvo vacas gordas por muchos años, presupuestos holgados, fue un acuerdo que hizo Leandro Rovirosa directamente con Hacienda, y podemos decir que el mismo González Pedrero lo confesaba, que no conciliaba el sueño por no saber cómo invertir. Yo recuerdo que Silvia Pinal, siendo primera dama del gobierno de Tlaxcala con Tulio Hernández, hablaba de que el parque Tomás Garrido Canaval era el mismo costo del presupuesto de un año de Tlaxcala. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.